Buenas noches y sean todos bienvenidos a un nuevo episodio del Gran Chef Famoso. Después de una noche mágica circense, nuestros participantes buscarán superarse. Mr. Pitt, Laura Espolla, Belén Esteves y Katia Palma darán todo de sí para avanzar a la etapa final de esta competencia y no caer en la ronda de repechaje. Solamente dos de ellos lo lograrán. ¿Quiénes serán los afortunados? ¡Vamos a descubrirlo! ¡Que empiece el programa! Muy buenas noches, mis queridos participantes, querido jurado. Muy buenas noches. Nueva ronda. ¡Ay, ay, 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 ay! Dos de ustedes irán directamente a la etapa final y dos de ustedes serán sentenciados y uno podría caer en la ronda de repechaje. Hoy paso directamente a la etapa final de la segunda temporada junto a mi amiga Ale. Ale, espérame que ya llego. ¿Cómo se encuentra esta noche, participante Palma? Con ganas de ir a esa final. ¿Con ganas de la final? Con sí, claro. ¿Hambre de final? Hambre siempre. Bien, bien, bien. Y hambre a la final también. ¿Se imaginó llegar tan lejos en esta competencia? No hay que olvidar que empezamos 12 y ya se han ido 5. Cinco y los cinco hombres, curiosamente. El participante Pavón, el participante Mesones, el participante Silva, el participante Santi y el participante Neira. Oye, ¿verdad? Solamente el único varón que queda en esta competencia representando a los varones es el participante Arévalo. Sí, pero ahorita también se va. No me intimida ser el único varón, al contrario, me siento bendecido de ser el único varón en este paraíso de reinas. Bueno, antes de empezar, queridos participantes, hoy vamos a empezar de una forma distinta. Hoy día vamos a empezar con un juego. Ajá. Un juego que a todos nos encanta, que estoy seguro que todos lo hemos jugado y a ustedes les va a encantar. ¿En serio? La cosa es que hoy Pizza Raez ha traído a tres amigas. Entonces quiero que por favor recibamos con un fuerte aplauso a Pizza Raez y sus amigas. Pizza Raez ha traído tres amigas. Me imagino que será uno Bizarrap, el que canta con Shakira. Muy bien, queridos participantes, muchísimas gracias por recibir con tantísimo cariño a Pizza Raez y a sus amigas. De verdad les agradezco. Vamos a jugar este juego maravilloso que hemos bautizado como el Tutti Frutti gastronómico de El Gran Chef Famoso. Bueno, como ven, tenemos varias categorías como ingrediente, utensilio, fruta o verdura, plato de fondo y postre. Nosotros le vamos a decir una letra y ustedes tendrán que buscar un ingrediente, un utensilio, una fruta o verdura, un plato de fondo o un postre con esta letra. Para evitar problemas, les voy a dar un ejemplo. Oh. Por cada pregunta que ustedes respondan correctamente, ¿sí? Le vamos puntos a dar 10 puntos. Ya, ok. A nada. En este caso, 1, 2, 3, 4, 5, 50 puntos. Ya, si no responden, cero. Efectivamente, cero. ¿Y si se empata? Y si responde mal, si responde nos mal, restan. Menos 5. ¡Ay, qué antipático! Menos 5. ¿Cómo que si respondo mal me bajan 5 puntos? Pues no me descuenten nada, chicos, por favor. ¿Y si coincidimos? Bueno, no hay ningún problema. Cada una se lleva 10 puntos igual, no se preocupe. Mi sueño era ser modelo de pizarra. Muy bien. La primera letra vendrá por cortesía de la jurado Rossinelli. ¿Están listos, participantes? ¡Sí! Muy bien, jurado Rossinelli, a la cuenta de tres, la letra. ¡Uno, dos, tres! ¡M! ¿En serio, Mr. P? Se debe entender la letra. Si yo no la entiendo, no vale, ¿ah? Terminó. Ya, deje de escribir, deje bueno, de escribir. Bueno, ojalá entiendan mi letra. Terminado. Muy bien. Bien. A ver, ya, Nelly, tú que has supervisado, ¿qué dice aquí? Mayonesa. Mayonesa. Bueno, yo no la puedo leer, pero bueno, si Nelly lo puede leer. Mortero. Mortero, 10 puntos, muy bien. Mango. Mango, bien, 10 puntos.
Mondonguito. Mondonguito, 10 puntos. Mousse. Ya, ok, ya, está bien. Sí, sí, se puede, se puede. 10, 20, 30, 40, 50. Muy bien, 50 puntos para participante Esteves. Le devuelvo su plumón. Gracias por la participante Palma. Mantequilla, 10 puntos. Mandil. ¿Utensilio mandil? Claro. Maestro Bocchio, ¿el mandil es un utensilio o no es un utensilio? No es un utensilio. No es un utensilio. Que no. A veces eso es toca una indumentaria. Esa difícil tarea. Yo soy solo el mensajero. Está comprado, esto está arreglado. No, no. Ey, 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 ey. ¿Cómo que mandil no es un utensilio? Obvio que tú utilizas el mandil para no ensuciarte la ropa. Mango, fruta o verdura, 10 puntos. Muy bien. Plato de fondo, mondonguito. Ya, sí, leo mondonguito. Maestro Bocchio, ¿es un plato el mondonguito? A la italiana. Claro, pero le falta ahí el... Faltó el a la italiana. Ha hablado la Entonces autoridad. Entonces el mío tampoco vale. Ha hablado la autoridad. Ya, y postre, nada, pues, el mo... Nada. Ah, pues es, no. Es evidente. No, ya, no, no, está bien, está bien. No se moleste conmigo, que yo soy solo el mensajero, participante Palma. Ya, 10 puntos para la participante Palma. Bueno, Belén Esteves, lamento decirte que después de este análisis no tienes 50 puntos, sino 35 puntos. Madre mía, bajó 15 puntos. Ay, Katia, ya vienes a levantar el avispero. Ahora me descuentan por tu culpa. Participante Espolla. Ingrediente, moringa. Muy bien, 10 puntos. Claro. Mandolina. Mandolina, 10 puntos. Fruta, verdura, mandarina. La participante Espolla no se hizo mucho problema. 30 puntos y va en segundo lugar. Tremendo. Su plumón, participante. El participante Arévalo. Gracias por simplificarnos la vida, participante Arévalo. 10 puntos. Listo, 10. 10 puntos, muy bien. A la cuenta de tres, por favor, maestro Bocchio, diga su letra. 1, 2, 3. C de casa. Apúrate, Mr. Pitch. ¡Stop! ¡Stop, stop, 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 stop! ¡Stop! ¡Qué pesada! Muy bien. ¡Ay, ay, ay, qué bueno! A ver. Comino, bueno, muy bien. Cacerola, 10. Coco. Bien. Caucao, plato de fondo, válido. Muy rico. Bien, 10. Cocada. Cocada, muy bien, 10. Ahí está, 50 puntos, participante Palma volviendo vamos, ahí de la ceniza. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Belices! Estaba haciéndolo con la ver, M, me equivoqué. Bien. Ingrediente, comino. Lo dijo con la M. 10 puntos. Cuchara. Sí, válido. ¿Cuchara? Cuchara, pues, está bien. 20 puntos. Gracias, participante Estés. Uno más ahora. Ahí está. Ingrediente, cacao, 10 puntos. Utensilio, cacerola, 10 puntos. Fruta o verdura, cocona, 10 puntos. ¿Cocona? Ah, ¿caucao? Sí. Claro. 10 puntos. Muy bien. 40 puntos en total para la participante Esteves. Dios mío. ¡No! No ¡te pero... folla! ¿Puntos? 40 puntos para la participante Espolla. Felicitaciones. Señor Arévalo. Utensilio, cuchillo. Muy bien. Fruta o verdura, cereza. Caucao, 10 puntos. 30 puntos para el participante Arévalo. Felicitaciones. Muy bien, jurado Macías, la siguiente letra cuando yo cuente hasta 3. 1, 2, 3. P de papá. ¡Stop! Eso, eso, stop. Muy bien. ¡Qué agilidad mental, por Dios! Les dije que yo no era buena para esto. Pimienta, válido. Utensilio, pelador, fruta o verdura, piña, papa rellena, válido. Pay de manzana, 10 puntos, tremendo, 50. Espectacular. Participante Esteves, ingrediente, palillo. Muy bien. ¿Vale como utensilio un plato? Está bien, entonces se lo valemos, se lo valemos. Fruto o verdura, pera. Está bien, ya, se lo valemos. Participante Espolla, papa, 10 puntos. Ah, repitió. Esto ¿cómo sería acá? Por las dudas, dijo. Yo creo que hay que penalizar la falta de creatividad. Me informan en la torre de control que la papa efectivamente se puede considerar como una fruta o una verdura y que por ese motivo... Y dado que no hemos puesto ni una regla, usted no tiene 15, sino ha pasado a tener
30 puntos. ¿Por qué pones esa cara, Katia? Mira, desde temprano, Katia. Acá hay bastante preferencias. Y yo no voy a parar hasta encontrarlas. Ingrediente, pimienta, 10. Utensilio, plato, 10. Papaya. Fruto, verdura, papaya, 10. Polenta, perfecto, 10 puntos, brillante, el participante Arévalo. Pudín, postre, 10 puntazos, muy bien, 10, 20, 30, 40, 50 puntos para el participante Arévalo. Aquí gracias, gracias. Es el desempate, señores, ya. Muy bien, jurado Rosinelli, cuando usted esté lista, diga su letra. A la cuenta de 1, 2, 3. A de avión. ¡Stop! ¡Stop! Muy bien, stop, stop. Participante Palma. Ay. Ingrediente, ají amarillo. Muy bien. Utensilio, abridor. Muy bien. Fruta o verdura, ¿qué dice acá? Ananás. Ananás. Ananá. Es como se le llama a la piña en Argentina. Bueno, es castellano, yo lo valdría. Bueno, el jurado para Macías mí lo vale. Jurado Macías lo vale. Para muy mí bien, sí lo va valemos. También. Muy bien. Plato de fondo, arroz tapado, buenísimo. Y postre, almendrado. Vale, almendrado. 50, tremendo. ¿Eh? Sumamos los puntos. 50, 100, 150, 160 puntos para la participante Katia Palma. Tremendo. ¿Eh? Muy bien. Qué desmoroné. Fruto, verdura, albahaca. Ya. Ana. 95. Ana. 95 puntos para la participante. Gracias. Este es participante, es polla. Mira, te ayudo liberando el azúcar. Espacio. Ingrediente, 10. Fruto, verdura, ¿qué dice? Arveja. Arveja, dice. Ya, arveja. Bueno. Hasta el momento, Katia Palma en primer lugar y la participante Espolla en segundo lugar y la participante Esteves en tercer lugar. ¿Sí? ¿A quién quiere que le regale puntos? Utensilio, arrocera. Bueno. Plato de fondo, arroz con pollo. Perfecto, 30 puntos para el participante Arévalos. 120, igual se quedó en segundo lugar el participante Arévalo. Tengo diploma. Pudo. Tengo diploma. Todo bien, participante Arévalo. Sí, todo bien, todo bien. No ha habido ninguna trafa. No. Todo está en orden, todo está conforme. Medalla plata. Muchas gracias, señor Arévalo, por regalarnos este momento histórico. A ver, Katia hizo 160, Mr. Pitt hizo 120, yo hice 120. ¿Quién ganará? Muy bien, queridos participantes, fuerte aplauso para la ganadora del Tutti Frutti gastronómico. ¡Bravo! Del gran chef famoso. Gracias. Katia Palma. Gracias. Felicitaciones. A continuación, entra Miss Tutti Frutti 2023. Le tenemos un premio, un premio. Usted, por haber ganado el Tutti Frutti gastronómico del gran chef famosos, va a tener la posibilidad de congelar durante 5 minutos al compañero o compañera que usted elija. Solo uno. Solamente uno. Y van a ser 5 minutos importantes. Ay, ojalá que no me vaya a congelar a mí, por favor, Katia, hazte una. Ay, espero que no me congelen a mí, por favor. Y dicho esto, momento de hablar del primer plato de la noche. Muy bien, el primer plato de la noche es ensalada de lentejas, que también se le puede llamar ensalada de Saúl. En alta cocina, cualquier preparación hecha a base de lentejas que no tenga un nombre propio, se le llama Esaú, porque Esaú vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Así como Fiorentina es de espinaca, Esaú de lentejas. ¡Guau! Mejor que un Google eres. ¡Wow! Por favor, acérquense para que nuestro jurado les pueda dar la receta de este delicioso potaje. Para este plato, vamos a poner a sancochar 250 gramos de lentejas, totus. Las lentejas de totus son una fuente de energía y proteínas que refuerzan la salud de nuestro cuerpo. Contienen potasio, calcio, magnesio, yodo, fósforo y zinc. Aportan cantidades regulares de vitamina B1, B2, B6,
y ácido fólico. Bueno, vamos a poner a sancochar estas lentejas en olla a presión, una hoja de laurel, un poquito de sal, y lo vamos a poner por unos 10 a 12 minutos. Luego vamos a reservar estas lentejas y las vamos a dejar enfriar. Vamos a picar una cebolla morada en brunoise y la vamos a poner en un bowl con agua helada y las vamos a reservar. Vamos a poner a morronear un pimiento rojo y un pimiento verde. ¿Qué es morronear? Morronear, van a coger una de las pinzas y van a insertar el pimiento rojo y luego el pimiento verde y la van a poner al fuego directo. Y queman el pimiento, la cáscara del pimiento, y una vez que esté totalmente quemada, la van a lavar en el agua y la van a retirar. Sacan la cáscara totalmente porque la cáscara va a quedar quemadita totalmente. Lo van a picar en brunoise. Van a pelar una zanahoria, la van a picar en cuadros pequeñitos y la van a poner a hervir en agua con sal por unos 4 a 5 minutos aproximadamente. Reservan también. Luego van a coger un pepino, vamos a quitar las semillas, lo vamos a picar en cubos de aproximadamente medio centímetro y también lo vamos a reservar. Todos estos ingredientes con las lentejas ya frías los vamos a mezclar y vamos a hacer un aliño que consta de limón, aceite de oliva, un poquito de sal, un poquito de pimienta, tal vez pueden agregar un poco de vinagre. Lo vamos a mezclar y vamos a picar unas hojitas de perejil en chifonat. Lo mezclamos también y ya tenemos nuestra ensalada de lentejas. También podemos agregar unos 8 a 12 tomatitos cherries en mitades picadas para darle color y también sabor a esta ensaladita de lentejas. ¡Qué delicia, señores! Por favor, regresen a sus estaciones para que podamos darles la información importante. Bueno, las ensaladas son un espacio muy bonito para explorar la creatividad. La receta que ha dado la señora Rossinelli es de un espíritu medio árabe, así que si quieren, aprovechen. Le pueden poner un poquito de aceitunas, le pueden poner queso fresco u otra cosa. Un buen tip para hacer ensaladas es la vinagreta. Y para hacer una buena vinagreta, les sugiero que sean 3 partes de grasa, en este caso aceite de oliva, por una parte de acidez, limón, vinagre o la mezcla de los dos, ¿no? Ahora sí, información importante. Para la preparación de esta receta vamos a tener exactamente 30 minutos. ¿Qué? ¿30 minutos? Me van a sobrar 11. 30 minutos. Ok. Se ve fácil, se ve fácil. Excepto uno que tendrá 25 por decisión de la participante Palma. Tendrán que hacer 2 preparaciones. 2 preparaciones. Y ahora sí, sencillo, queridos participantes, sencillo. ¡Vamos! ¿Estamos listos? ¡Listos! ¡Sí! ¡En sus marcas! ¡Listos! ¡A ensalada de lentejear! Como soy mosca y también soy zapa, he puesto mi olla con agua para que se vaya hirviendo, cosa que yo me voy después como una señora a hacer mis compras y cuando llegue, el agua ya debe estar burbujeante. ¿Le pondrá piña a Laura? Parece que sí. Buena idea. Así me enseñó mi abuela. ¿Cuál es la piña para ver si está bien? Ya, Katia. Uy, ya empezaste. Tú me avisas, ¿ah? Pero me avisas. Obvio que te voy a avisar, pues, hijito. Me dices, Peláez, bloqueo. Y me dices el nombre de la persona. Ya, perfecto, ¿okay? Perfecto. Peláez, bloqueo. Yo voy a estar ahí, yo voy a estar vigilando. Voy a estar ahí supervisando y luego voy a supervisar que esa persona no haga nada durante 5 minutos. Perfecto, ¿qué sería? Esta misión me la estoy tomando en serio, ¿eh? ¿Qué sería de ti? Me la estoy tomando en serio. Gracias, soy Peláez. Parte de tu equipo de seguridad. Gracias, Peláez. Vamos, sí, no se puede. Gracias. Katia. Ya escuchaste, ¿no? A mí no me elijas, por favor. A mí no me vas a paralizar esos 5 minutos. Nosotras tenemos una estrategia. A Laura, quítale esos 5 minutos. Mr. Pete está llenando su olla, igual que Belén, de agua. Muy bien. Y creo que a estas alturas está claro que por ahí deberías empezar, porque claro. Es lo que más tiempo demora, ¿no? Claro que sí. ¿Qué tal, casera? ¿Todo bien? ¿Tú cómo bien, vas? Bien. ¿Cómo estás? Qué bien, ven ¿Por ahí. ¿Por qué te has demorado tanto? ¿Qué has hecho hoy que no he hecho yo? Yo me siento en esta cocina, me siento observado, permanentemente vigilado por ser el único varón. ¿Cómo se usa la olla? ¿Quién sabrá? Yo no lo sé. Bueno, tengo que
ir muy rápido porque Katia todavía no me ha congelado. Este plato parece fácil, pero el que viene será mucho más difícil. ¿Cómo sabes cuánto agua? ¿Cuál es la proporción de agua y lenteja correcta? Ah, porque lo medí. ¿Lo mediste? ¿Sí? ¿Y la sal? También. ¿También la sí, mediste? Sí, claro. O sea, ¿tú estás segura que tus lentejas van a quedarse ahí tranquilas? Sí. Oye, y van a salir en su punto perfecto de sal y textura. Eso espero. Eso no, espero. Sí, yo la verdad que le creo. Pero ¿por qué había de creerle? La he visto convencida, jurado Macías. Además, ¿quién se va a poner a medir exactamente cuánta sal le ha puesto? Bueno, jurado. Alguien cuidado, que quiera cuidado, ganar. Cuidado. Ay, recién uno está picando, tranquila. La cebolla en cuadraditos, en brunoa, perdón, ya como en brunoa para poder empezar a hacer el plato. Y viene el otro con el otro y empiezan bla, 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 como dos señoras de balcón a molestar la cocina. Gracias. Bueno, la señora Palma claramente no nos necesita. Exacto. Claramente, muy bien. ¡Vivo! Claramente no nos necesita. Lamentablemente, si persevera en la competencia, nos va a ver todos los días. Es cierto, es cierto. Lo mismo digo. Lo mismo digo, compañero, lo mismo digo. Pero bueno, es parte de la competencia. Participante Esteves. Peláez. Muy buenas noches, hemos buenas venido noches a visitarla. Gracias. Visita especial, además he traído a mi gran compañero. ¿En serio? El único, el inigualable. El ¿quién? Jurado Macías. Miren, miren, miren mi lindo compañero que he traído para ustedes. El tamaño es muy importante en el tamaño ensaladas. Importa, Jurado Macías. Sí, importa mucho porque la presentación es crucial. Okay. Espero que esos cuadrados estén todos del mismo tamaño. Estoy escuchando lo que le dicen las participantes Esteves y yo estoy escuchando y haciendo lo mismo. La gente puede pensar que yo estoy distraída y absorta en lo que estoy haciendo, pero este oído está escuchando todo lo que le dicen a Belén y lo usaré para mi beneficio. No hay nada que no se pueda solucionar con práctica. En realidad ya ni siquiera es momento de practicar, es momento de demostrar. Así que buena suerte. Participantes, quedan 20 minutos. ¿Me ayuda, participante Esteves? Sí, claro. ¿Cuánto tiempo queda? ¡20 minutos! ¡20 minutos! ¡Vamos! ¡Sí se puede! Señores, Polla. Está bien, está bien. Creo que te lo he movido. Discúlpame. ¿Era Brunoa? ¿Ah? ¿Era Brunoa? No se supone, se supone que tienen que estar del mismo tamaño. Laura, tú avísame cuándo debería dejar esto. ¿Eh? Hay que cuidar la estética. Es la primera vez que alguien osa decirme que cuide la estética. ¿Cómo sería eso? ¿Cómo es posible este suceso? El jurado Macías ahora está cada vez más exigente. Y ahora, como ya vio que mi cebolla está chiquita, uy, se va entonces a ahora va a buscar cebolla la primero, cebolla. Efectivamente. Él va a buscar la cebolla. Pero adentro de una ensalada, ¿cómo te vas a dar cuenta si he cortado un poquito en brunoa y el otro en brunoa, brunoés? Uh-huh. No te vas a dar cuenta. Así que ya no me va a dar tiempo de cortar la cebolla. Yo voy a fingir que sí lo voy a hacer, pero no lo voy a hacer, pues. No sé, nada. Te doy un tip. Sí, a ver. Como esta ensalada es muy sencilla en sí, tu secreto va a estar en dos puntos. Tu aliño, que tiene que salir delicioso, sí, y tu presentación. Lúcete en la presentación. La lenteja es pequeñita. Tú no quieres que los cortes de tus verduras sean muy grandes, que tu lenteja pase desapercibida. Es muy grande, entonces la zanahoria. Uh-huh. ¿Cuánto tiempo tiene tu ollita, más o menos? Uy, yo lo puse. ¿Cuánto está? 1, 2, 3 minutos le falta. Le faltan 3 minutos. Sí. Ok, porque eran máximo 12 minutos. Acuérdate que es una olla de presión. Sí, 12. Ten cuidado que se revienten las lentejas. Uy, ¿ya? ¿Cómo hago? No tengo ni idea en qué momento tengo que abrir la olla de presión. Pero peor aún, no sé cómo abrirla. Katia, ¿cómo va? Te asusté. ¿Ya has forroneado pimientos? Primera vez en mi vida. Ya, tiene que estar totalmente negrito. Hay que moverlo parte, necesariamente. Sí, pero pon el fuego directo, préstame. Ay, ajá, cuidado, va. No tengas miedo. Aquí, que se quede totalmente. Okay. Wow. Sí, no problema. Pero cuidado que se... No tengas miedo. Pero... Nelly, me sorprende, qué buena morroneada te mandas. Voy a aprender eso en mi casa. Me encanta que Nelly siempre esté al favor de los participantes, siempre sumando, eso es lo que me gusta. Participantes, quedan 10 minutos, 10 minutos, vamos, participantes, dense prisa. A ver, ¿quién está más adelantado? Creo que la situación con la que está es Belén. Ahí la puedo congelar. ¡Esto, Belén Esteves! ¡Uy, uy, uy! Participante Esteves, a partir de ahora tienes 5 minutos. ¿Qué? Un momento. ¿Escuché mal? ¿Me está dando los 5 minutos paralizadores a mí, Katia? ¿Pero qué están escuchando mis oídos? ¿Llamaron a Belén y no a mí? ¿Será que dentro de ese ser de Katia Palma hay pura bondad el día de hoy para con mi persona?
Gracias, Katia. Pon la colar de una vez, Mr. P, y dale un chorro de agua fría porque mientras esté caliente, se sigue cociendo esa zanahoria y no se te vaya a pasar. Ya tienes esto, ya tienes pepino, muy bien. Lúcete en el aderezo, lúcete en la presentación. ¿Y qué te falta aquí? Los tomatitos cherry por la mitad. Ya. No te olvides. Quedan 10 minutos y yo estoy paralizada y me faltan 4:59. No voy a llegar, Katia. Entonces ya está. Esto está muy chiquito, cherry. Me dijeron. Este ya está morroneado. Ya, ya. Perfecto. ¿Qué te dijeron que está chiquito? Esto. No. Está disparejo. Disparejo, pero ya, es lo que tiene si quedan 10 minutos. Ya fue, ya. ¿Hago o no hago la cebolla? ¿Me dará el tiempo de hacer la cebolla? Yo creo que Macías se va a poner muy incisivo con lo de la cebolla. La va a buscar, él va a buscar los pedacitos irregulares del Bruno Ay. ¿Me dará tiempo? Puedes hablar igual. Ah, ya. Puedes hablar sin problema. Me da una pena. ¿Qué parece? Una niña con su manzana caramelada, ¿no? ¡Qué linda, Maya! ¡Qué linda! Te queda un minuto. Saco ¿qué la vas lenteja, a hacer en ese saco minuto? La. Saca lentejas. Saco eso. Termino de. Tengo, me falta un ya, pimiento. Terminas de morronear. Morronear. Tu pimiento. Muy sí. Bien. Ese pimiento todavía no está no, morroneado. No, no está morroneado. Lo voy a morronear a dos manos. Ah, no, a dos a manos. Dos manos. A dos manos. Sí, lo voy a morronear a dos manos, cortar el pepino, hacer el alineo y unir. Y ya está. Yo creo que Katia en verdad me eligió porque. Sí. Ya me está viendo jugar en las grandes ligas. Está bien. No me tengan miedo. Así yo paso calladita, caletita. Y después, el batacazo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Muy bien, ya puedes moverte, participante. Préndeme esas dos. Muy bien, te prendo esas. Ya, listo. Los 5 minutos más lentos de toda mi vida. Por favor, ay, querido horror, sacarlas, ay, las lentejas, me van a pasar la zanahoria también, que me falta el pepino, ay, Katia, te odio. Voy a dejar mis lentejas a que se enfríen, eso va a ser el punto distintivo de mi plato, no voy a tener lentejas calientes. Bueno, yo creo que Katia Palma ha utilizado su beneficio en un momento en el que realmente ha perjudicado a Belén Esteves. De acuerdo, porque ahora tiene que salvar esa preparación, no le va a quedar tiempo de empezar de cero y no lo veo bien. Sinceramente, está complicado. No tengo lentejas, tengo puré de lentejas. Gracias a... No la quiero nombrar, ¡no la quiero ni nombrar! Participantes, quedan 5 minutos, ¡vamos! Katia, a ver, ¿cómo vas? No, pucha. O sea, están cocidas todas, están bien, pero... Llegó mi colorado, mi Mickey, mi churro, mi papi, mi rey. Ya, como ayudarme, es lo máximo, ¿ya ves? Vio mis lentejas y efectivamente me dijo que estaban como guiso, pero me ayudó. Ya, como cuando te refieres, 3 de aceite de cuchara, ¿de aceite? Tres partes, puede ser cucharas, tazas, cucharones. ¿Y limón también te refieres a cuchara o es uno entero? No, pues partes. Si estás usando un cucharón como medida, serán 3 de estas de aceite y una de esta de limón, pero ahora uso poco menos, ¿no? No es para testar. A ver, que se quemen sin temor. No lo estás pastizando como un pollito. Pues eso está bien, mira, tú necesitas unas partes, nada más, no te mates con todo. Ya, ponlos acá. Les ponemos agua. Y que vaya enfriándose. Gracias. Y cuando esté frío vas a poder manipularlo. Mientras tanto, anda ganando tiempo haciendo otra cosa. Mira acá, la sazón, para que le dé más vida, hierbas aromáticas. Veo que tienes perejil ahí a la mano. Sí. Está bien. Bueno, bueno, una hierba aromática le va a dar un montón de vida. Ya. Perejil, si hay otra cosita, culantro, también podría funcionar, ya. ¿No? Ya, ok. Le voy a hacer caso a Giacomo y le voy a poner culantro para cevichar mi ensalada. ¿Cómo vas, Laura? Según yo, bien. Se ve bien. Me gustó la idea de la piña. ¿Qué tal está? Bien. Está. Y le estoy poniendo un poquito del almíbar adentro de la... Me gusta. Buena idea. Sí. Buena idea. Tú tienes buen gusto. Siempre te lo digo. El queso y la piña le dan un sabor tropical. Me siento como en Hawái en este momento con mi ensalada de lenteja. Participantes, quedan 3 minutos. 3 minutos. Solamente 180 segundos. ¡Vamos! No, no, no. En verdad, esta vez, sí... Con 3 minutos, no la hago.
crees que se hayan congelado? Mira, la mía ya está, ya está helada. ¿Ya se enfrió? No, está calientazo por ahora. Mira, la mía salió en guiso. Te cambio, por favor. ¿Por qué esto? Participantes, queda 1 minuto 60 segundos. Hay que acabar. Emplatar. Participantes, solamente tienen 60 segundos. Así que emplaten. Recuerden, dos platos. Vamos, sí se puede. Ay, a todo, pues ya. Participantes, 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, manos atrás. Tremendo, participantes, tremendo trabajo el que acaban de hacer con esas deliciosas y abundantes lentejas. Señora Palma. ¿Sí? Usted destruyó sus lentejas. Ah, no le creo. Muy bien, correcto, punto. ¿Por qué? Quiero entender por qué Katia Palma destruyó esas lentejas. Yo las veo bien. Tiene buen sabor. No sé, pero a mí me parece que la ensalada de Katia Palma tiene buena pinta. Que me guarde una. Estéticamente no está muy bonito. Pero tiene buen sabor. Pero tiene buen sabor, la verdad. Sí. Giacomo, no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El sabor está muy bien, pero la textura me recuerda más al mundo de los guisos que al de una ensalada. Mr. Pitt, ¿eso es una ensalada de lentejas o una sopa de lentejas? El sabor no tiene nada que ver con la textura que estoy probando. En España esto serían unas lentejas caldosas. Qué bueno que no estamos en España, Javier. Qué bueno, de verdad. Me gusta el sabor. Es casi una salsa, ¿no? Parece más una zarza, ¿no? Pero está bueno. Gracias. Mr. Pitt, seamos honestos. Esa ensalada de lentejas está bien aguada. Está bueno, pero te ha faltado sazón. Es una ensalada, así que sal y acidez tenían que jugar ahí un poco más potente. Pero está bueno. Ya voy dos fechas en las que me están diciendo que le falta sabor, le falta sal. Y yo soy una persona que come muchísima sal. A mí sí me gusta el sabor que le has dado a tu ensalada porque veo que el ingrediente que has usado, el secreto, es la piña. Ajá. Entonces te ha sido un sabor más suavecito, más elegante, más tropical, exacto, que me es agradable. Gracias. Laura Espolla ha tomado un riesgo con el ingrediente secreto. Hay gente que la piña no le gusta. Por ejemplo, yo. No está bien, pero es la única ensalada que he comido hasta ahora esta noche. Nuestro jurado dice que es la mejor ensalada que han visto hasta ahorita. Punto para Laura. A ver, Belén. Vamos a ver, el purecito, la ensalada, Belén. Ya, rescato por lo menos tu actitud, porque has tenido tus inconvenientes y por lo menos ya no estás sufriendo por un plato de comida. Mira, te lo juro que estoy feliz, lo estoy disfrutando. Pero esto te lo has podido tomar un poquito más en serio. ¿Por qué? Te faltó vinagreta. Si hubieras puesto acá una vinagreta, si yo sintiera acidez, grasa, no estaría unos pasos atrás. Si acá hubieras puesto una buena vinagreta, estarías mucho mejor que lo que está. Uy, participante Esteves, ¿qué pasó con la vinagreta? No has hecho el niño, ¿no? Acá, esto es lo que veo yo. ¿Pero se lo pusiste? Sí, se lo puse. Pero me dijo Laura que vaya probando. Pero no se llega a percibir. Ya ve, participante Esteves, en vez de hacerle caso a Laura Espolla,
debería de hacerle caso a nuestro jurado. Javier, en verdad que lo pruebes y te agradezco. No, ¿cómo se me ríe en mi cara? No, ya fue, perdimos todo. Ya se fue todo. Gracias, Belé. Bueno, vamos a ver qué dice el jurado. Acompáñenme. He sentido varios sabores interesantes, distintos, como un mundo hacia el ceviche, un mundo tropical, un mundo hacia la lentejita con pescado, pero siento que solo he probado una ensalada de lentejas. Sí, y por eso me voy a inclinar. Yo también. Aparte, qué manera de maltratar el producto. Un producto tan bonito, tan noble, que resiste todo, pero no aguantó. Creo que solo aguantó un plato. Está bien, de acuerdo. Yo entonces, también. Vamos, tenemos una ganadora. Bien, querido jurado, ¿hemos tomado una decisión? Sí. Muy bien. Queridos participantes, nuestro jurado ha tomado una decisión y conocemos el nombre de la persona que ha logrado hacer la mejor ensalada de lentejas. Y por ende, ganará este maravilloso beneficio que, como les he adelantado hace un rato, y por primera vez en la historia del Gran Chef Famosos, el participante que logre ganar este primer reto de la noche va a poder gozar de este maravilloso artefacto. Así que, como para sentirse agradecidos. Jurado, por favor, díganos el nombre ahora sí de la persona que ha logrado hacer la mejor ensalada de lentejas. Señor Peláez, ha sido fácil. No solo es la mejor, sino la única ensalada de lentejas de esta noche. Y el premio es para... Ay, es Laura, pues. No la haga más larga, ya es Laura. Sí, mi diosa. Tiene más pinta de ensalada. Laura Espolla. Participante Espolla, felicitaciones. Usted gana este maravilloso beneficio. ¡Eso! Que reinen las ensaladas lentejas tropicales, he dicho. Y para saber de qué va este maravilloso beneficio, es necesario y de vital importancia conocer cuál será el segundo plato de esta noche. Mamá sabe el valor de su dinero, por eso busca ahorrar con los preciazos de Totus, de lunes a domingo, porque no tiene que esperar ofertas. En Totus encuentra preciazos todo el año, en abarrotes, frutas, verduras, carnes, productos para el cuidado del hogar y mucho más. Ya lo sabes, ahorra tú también con los preciazos Totus los días. Es momento de hablar del segundo plato, el segundo reto de esta noche. Para ello hemos colocado cuidadosamente unos samovares encima de sus estaciones con uno de los ingredientes principales para la preparación de este segundo plato. Así que quiero que a la cuenta de tres, por favor, destapen esos samovares y se deleiten con este maravilloso, delicioso y suculento ingrediente. Uno, dos, tres. ¡Qué maravilla, qué maravilla, qué maravilloso ingrediente! No es una toalla, señores, no es una toalla para hacer deportes. No, no, no. Díganos, por favor, jurado Rossinelli, ¿qué es ese maravilloso ingrediente? Chicos, la proteína maravillosa que tienen ahí es un mondonguito. Tienen mondongo, que es la barriguita de la vaca. Pues no me han robado nada, ¿no? Para ponerlo ahí. Ah, no, estoy completa. Van a preparar uno de los platos más emblemáticos del país. Creo que es uno de los favoritos del maestro Bocchio, si no me equivoco, le encanta. A mí también. Y van a preparar un delicioso... Caucau. Caucau. Mondonguito a la italiana. Mondonguito a la italiana. Tremendo, qué rico. Tremendo, espectacular. No saben cuánto me gusta este plato. Estoy contenta. Me tengo que lucir. Me tengo que lucir para que se le caiga el paladar a mi colorado. ¿Solo el mondonguito o con algo más? No, van a acompañarlo, ah, no, por supuesto, como buenos peruanos arroz que somos no, y nos arroz encanta. No, arroz no, arroz no, no. Con no. arroz. Uy, qué rico. Con su arrocito qué rico, blanco. Qué maravilla. Van a hacer arroz. ¡No! Van a tener que ser su arrocito, ya ustedes saben, súper sencillito, pero
alguien que se ganó un super premio, un super beneficio. No, 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 en serio. Ese es un momento histórico, histórico en la cocina del gran chef famoso. O sea, atención, por primera vez, titulares de los principales medios de prensa y comunicación de este país. Por primera vez en la historia de la cocina del gran chef famosos, ¿qué es lo que va a suceder el día de hoy? Jurado Vamos Rossinelli. A entregar algo que nos vienen pidiendo temporada tras temporada, no, que no, piden no, en no. redes sociales, que pide cada participante. Sí. Así es, porque el arroz puede parecer algo simple, pero representa una gran dificultad. Muchos nos han entregado arroces quemados, con colones, arroces crudos. No llegan a ser un buen grano, pero Laura, tú vas a tener... Una olla arrocera, participante polla. Estoy más feliz, doblemente feliz, porque yo tengo el beneficio de la olla arrocera. Así que por lo menos sé que mi arroz va a salir perfecto. Bueno, espero que a los que no tengamos olla arrocera no nos pidan arroz. Mentira, pues lo van a pedir arroz. Por primera vez en esta cocina, ¿cómo se siente? Excelente, me siento feliz, porque yo creo que podría ser la debilidad de mi plato, pero ya no lo será. Qué pesada. Los cocineros no van a estar muy contentos, pero usted, participante, yo voy a estar felicísima. Tremendo. Ojalá que se le queme la olla. Bueno, queridos participantes, queridos participantes, por favor, acérquense para que nuestro jurado les pueda dar la receta de este delicioso platillo. Ay, no, Laura tiene un súper beneficio. Tiene la olla arrocera y yo tengo que hacer el arroz en la olla. A veces me sale bien, a veces me sale mal. Ojalá que hoy sea un buen día. Muy bien. Lo primero es el trabajo con el mondongo. El mondongo lo ponemos en una olla a presión con media cebolla cortada toscamente, un diente de ajo chancado, una hoja de laurel, sal y, evidentemente, agua para que se cocine, ¿no es cierto? Una vez que cocinamos eso por 20 minutos, desde que empieza a haber presión en la olla, lo reservamos. No boten el líquido de cocción, porque esa agüita de cocción va a servir para mojar este guisito, que es un guisito bien húmedo, ¿no? Caldudo, que es buenazo para mojar el arroz y para mojar las papas fritas que van a ir encima también. En una sartén aparte vamos a hacer un aderezo clásico de ají amarillo, cebolla, ajo, ají amarillo, un poquito de ají panca, más amarillo que panca, y cocinamos esto. Una vez que está bien matado el aderezo, que ha tomado punto, vamos a agregar tomate en concassé. Agregamos el tomate en concassé, dejamos que ese tomate se empiece a deshacer un poquito en medio de este guisito, y vamos a en paralelo cocinamos unas zanahorias en bastones. Bastones o jardinera, ¿no? La jardinera es un poquito más chiquito que el bastón. Cocinamos esto en agua con un poco de sal, a la inglesa, y lo reservamos también. Volvemos al aderezo. Este aderezo que tenía, el aderezo de ají amarillo, ají panca con tomate, le vamos a poner una hoja de laurel y vamos a mojar con vino blanco. Ahí se empieza a italianizar un poco, por así decir, este mondonguito a la italiana, ¿no? Es un guiso tradicional peruano, pero fortificado con vino y con el golpe de laurel. Se tiene que sentir esa nota de laurel. El laurel y el vino blanco son muy buenos amigos. Una vez que tenemos este aderezo listo y que lo vamos a ir mojando con el agua de cocción del mondongo, cuando esté listo, incorporaremos ahí el mondongo que estaba cortado en láminas, en bastoncito, lo cortamos en bastones y lo mezclamos con este aderezo, le damos vuelta, que sea muy armónico el sabor, ¿no? Que se junten todos los sabores, que se amalgamen, y tenemos este guisito ya listo. Terminamos poniendo las zanahorias adentro, alverjitas blanqueadas también y perejil picado. Esto se sirve en un plato con papas fritas y con arroz blanco, como le dijo Nelly, que ahora se lo voy a explicar. Chicos, bueno, ya el arroz, ustedes lo han hecho mil veces, pero como les dijimos, es a veces el talón de Aquiles de algunos de ustedes. Sencillito, vamos a poner un poquito de aceite, un poquito de ajo en pasta o ajo picadito. Vamos a esperar que dore, luego vamos a poner misma cantidad de agua. Cuando el agua esté en ebullición, algunos lo hacen desde frío, yo lo hago cuando el agua ya esté en ebullición. Pongo la misma cantidad de arroz, tapamos. Luego que da el hervor, bajamos al fuego mínimo, lo dejamos con la tapa, unos 17-18 minutos aproximadamente, ya se debería hacer. Cuando salen los puntitos, vamos a darle la vuelta con un tenedor y ya debería estar. Pero en tu caso, Laura, tú tienes este gran beneficio que va a hacer que te olvides de todo este problema porque te va a salir un graneado perfecto. Así que, así de simple.
Muy bien, queridos participantes, por favor, regresen a sus estaciones para darles la información importante. Participante Palma, puede pasarle la olla rosera a la participante Pollo. Mr. Pitt, ¿le puede alcanzar, por favor? Yo se la voy a llevar hasta su estación. Qué lindo, Mr. Pitt, siempre tan lindo y tan generoso, sobre todo con las participantes femeninas. Qué fea, estás para novela mexicana tú, ¿eh? Yo no envidio a Laura para nada y por nada. Pero hoy... Hoy sí la envidio, porque ese beneficio era para mí, pero se lo ganó ella. Queridos participantes, información importante para la preparación de este delicioso mondonguito. Una hora y media. Con arroz van a tener exactamente ni un minuto más, ni un minuto menos, 50 minutos. ¿Qué? 50 minutos. 50, y van a tener poquito, que preparar, ¿no? Dos platos, dos porciones, señores. Ahora sí. ¿Estamos listos? ¡Sí! ¡En sus marcas! ¡Listos! ¡A mondonguito italianar! Hay dos cosas que yo haría primero. ¿Qué harías? Lo primero que haría es marchar el mondongo y lo segundo que haría es poner el agua para el arroz. Porque 50 minutos no es tanto tiempo, considerando que se te puede quemar el arroz, cosa que siempre ocurrió en este programa. Uy, cuidado, pesijita. No me atropelles, pues ya también. Bueno, ya del primer turno me ha quedado zanahoria, cebolla, tomate. Así que, ¿para qué voy a ir al almacén si tengo todo acá? Es increíble. Siempre pela con el cuchillo más grande. Por si acaso alguien lo interrumpe, creo. El primer ciclo de cocina, algo que te enseñan es a tornear legumbres. A darles forma como si fuesen balones de fútbol americano, ¿no? Zanahoria, zucchinis, papas. Y cada uno tiene un nombre diferente. Desde ajo hasta chateau, ¿no? Hay aceituna en el medio. Y tienes que trabajar con el cuchillo en la mano, ¿no? Vamos a hacer lo más trabajoso. Jurado Bocchio, ¿le parece si traigo un cuchillo de chef, una zanahoria y una tabla y nos sigue explicando esto de aquí? Claro, con gusto. Voy a hacerlo. ¿Dónde está la zanahoria, Belén Esteves? Allá, pero acá. Hay pocas. ¿Sí? Va. Lo primero es posicionar bien la tabla, ¿no? Sugiero poner un par de pañitos húmedos en la base de la tabla para que la tabla no se mueva. Un ratito, paren todo. Si ya como va a enseñar a cortar la zanahoria, a mí que se me empiezan a mezclar todas las informaciones en la cabeza, voy a chequear. Ratito, por favor. Lo segundo, vamos a quitar esta tapita y vamos a cortar solamente... Con esto estamos bien. No me puedo concentrar en dos cosas a la vez. O veo cómo está cortando el maestro Giacomo o estoy cortando yo mi propia zanahoria. Ver o no ver. Ay, sí, ¿por qué no nos está enseñando a nosotros? Está enseñando tan lejamente la mía. Quito esa parte, volteo, otra vez. Quito esa parte, volteo. Belén tiene más ventaja porque ella está ahí cerquita, está primerita, pero quizá, como está bien chiquita, no vea tan bien. Así que yo creo que estamos en la misma ventaja. Del medio está adelante, como una garra, y empezamos a hacer esto. Y es el dedo del medio el que está guiando. Ponemos los dedos así, el dedo del medio está delante de todos mis dedos están detrás. Y así se hace una brunoise de zanahoria. Ese plato me tiene que salir porque es uno de mis favoritos. La receta que voy a hacer es gracias a mi papá. Mi papá cocinaba un mondonguito a la italiana, pero de los dioses. Hay que ponerle mucha alverjita para que le dé este color bonito, ¿no? Obviamente también le voy a hacer caso a la receta que me ha dicho mi novio. Mi novio, digo, Giacomo. Su madre. Hoy no tengo pelador. Alguien me ha choreado mi pelador. No está en mi cajón. Pero como a Mr. Pitt le encanta pelar con el cuchillo, voy a pedirle su pelador. Gracias, gracias. Señora, me pasa la voz. Apenas bote humo esa vaina, me pasa la voz. ¿Ah? Pobre que esté ahí durmiendo, cabeceándose. ¿Ah? Señor, apenas la olla haga esto, me avisa. Participantes, quedan 40 minutos. 40 minutos, ya pasaron 10, así que vamos acelerando el paso. Ay, siento que algo huele a quemado acá, pero no sé qué. Algo está como oliendo a quemado y no soy yo. A alguien se le está quemando algo. Dios mío, la gente en la calle me dice, ¡ay, Mr. Pitt, se te quema el arroz!
tercera vez que se me queme el arroz. Ya estoy empezando a creer que sí se me queme el arroz. Desechemos el arroz. ¿El arroz te sale riquísimo o no? Ya ves, ya vienes a hacer cachos acá. Estoy midiendo el arroz porque hay que ser exactos con la medida. Pero esto la es un momento vez... de silencio. Mute, tic. Un ratito, esto es importante. ¿Qué es tan importante? Haz un las medidas, ¿qué, no, las medidas. Pero, ya, pero yo déjame, una cosa. Me vas a regalar. ¿Y pero hasta dónde le vas a meter? Métele un montón. No, pues, espérate, si voy a poner vas a hacer dos. Arroz. Sí, pero igual, no, pero hay que medir. Pues. Ya, pues métele, ya, pero no, métele más. Mejor que sobre que falte, ya, Katia. Dos. Métele 400. Hazme caso. ¿Saben qué? La próxima vez voy a tener un repelente de este tamaño para sacarlo de mi lado, porque de verdad es bien fastidioso. ¿Sabes llama? Que solamente voy a hablar hoy día con gente que tenga ollas arroceras el día de hoy. Ah, cachoso. Así que con tu permiso. Ya, con tu permiso. Por favor, arráncate. Participante Arévalo, tú eres el único participante de esta cocina que ha quemado el arroz. Sí. ¿Cómo te sientes al respecto? Bueno, pero tengo tiempo para recuperarme. ¿Tienes tiempo? ¿Ah, ya se te quemó de nuevo? Ya no. Se me quemó el arroz. No puede, no. Peláez. ¿Nunca se te ha quemado nada a ti? ¿O será que no cocinas? No, a voy partir a de a hoy, se lo voy a decir a tu fanática, Mr. Pitt se ha convertido en el participante que más veces se le ha quemado el arroz en esta competencia. De verdad. ¡Ay, se me quemó! Se quemó de agua. ¿Picará mucho? No. O sea, no me voy a mover del arroz, no me voy a mover. Estoy pelando mi tomate, pero siempre este ojo, aunque usted no ve el detalle, está viendo el arroz. O sea, es un ojo al tomate, un ojo al arroz, un ojo al tomate, así estoy. Oh, oh. Estoy acá en un... en el vapor, en el sauna. Esto es para hidratar los poros, para que se abran y... No tengo una mejor piel. Cocine y al mismo tiempo usted se coloca así para abrir los poros y dejar que todo ese aroma ingrese. Al final el mondonguito es colágeno. El colágeno ingresará por los poros. Ay, qué cachosa ella. Va a ser su arrocito y seguro que no se le va a quemar. Pues ya sería el colmo, ya que se te queme con la olla arrocera, Laura, no te pases. ¿Cuál crees tú que va a ser el secretito de tu plato que va a lograr deleitar los paladares de nuestro jurado? Mira, yo vi, una vez, vi bastantes recetas de mondonguito, porque me encanta. Ah, sí, te vi gusta que le ponían mondonguito. Queso rallado, pero no sé. ¿El qué? ¿El qué? Queso rallado. Queso rallado, le vas a poner queso pero no rallado. Sé si arriba, alucina. Este queso rallado le vas a poner. ¿Pero tú qué dices? No sé, pues, pero ¿qué tal te parece no sé si hacemos arriba? Una cosa? Hacemos una cosa. Yo voy ahorita okay. Donde el jurado y le pregunto. Ya, dale, bueno. Chicos, una pregunta. Ustedes, así como quien no quiere la cosa, ¿no? No voy a decir Belén Esteves. Pero voy a decir, escúchame. Oye, ¿alguna vez ustedes han probado queso rallado en el mondonguito? Pero pregúntale a dónde va, si va después, si va... Allá. ¿Me entiendes? Servicio completo. Claro, puede, pelame, por favor. Ya, muy bien. Ya, ¿no? Yo voy a preguntar eso. Primera vez que hago la técnica de Yaco y creo que va a salir. Si sale, le pido la mano. Yo le voy a pedir la mano. Participantes, quedan exactamente 30 minutos. Me está atacando, estoy a presión. ¿Qué tal si la volteamos? ¿A ti no te ataca a veces si pasas por acá? Sí, pero yo lo estoy utilizando para... O sea, prefieres, para despertarte. Ah, no hay tiempo que perder. No, mira, te abre los poros. ¿En serio? Ah, Dios mío, ¿ah? Tremendo lo que estás haciendo. Claro. O sea, es un realmente, skincare. Uno cocina y hace skincare. Real, ¿y hace qué? Skincare. Skincare. O sea, cuidas tu piel, digamos. Exacto. Qué interesante. ¿Ah? Amiga, qué buen dato. Ahorita me pongo así, a la cara al vapor para el skincare. ¿Skincare? Skinger. ¿Ah? ¿Qué dice? Peláez, por favor, no te vas a olvidar de preguntarle al jurado si le pongo queso parmesano o no. Y Peláez, no me vas a mencionar por nada del mundo, por favor. Belén Esteves ha agarrado un queso del almacén porque ella dice... ¿Qué votó? Me dijiste que no ibas a decir mi nombre. Parmesano. Al mondonguito a la italiana. Al final, para terminar. Es queso parmesano, al final. Sí. Botón es sapo, chismoso, delator, alcahuete. Queso parmesano al final, ¿eh? Al final.
Participantes, quedan 20 minutos. 20 minutos. Vamos, dense prisa. Apresúrense con esos mondonguitos a la italiana y que no se les vaya a quemar el arroz. Me hice acordar, Peláez, te amo. Ay, Peláez, gracias por mencionar el arroz. Señor Mr. Pitt, ¿cómo va? Ahí vamos avanzando. Aquí están los vegetales. ¿Qué tenemos acá? El arroz. Y acá el mondongo. Aquí está la papa. Tu aderezo. Y empieza a hacer el aderezo ahorita. Perfecto. Marca tu aderezo cuando puedas. Una buena cosa que puedes hacer si quieres es meter esto en la batidor, bajarle la temperatura, darle una segunda fritura y van a salir súper crujientes. Ah, sí. Okay. La verdad que muy buen tip de Javier, no lo sabía. Y tu arroz ya está, no ¿verdad? Tiempo. El arroz ya está ahorita. Ahorita. Bueno, buena suerte, ojalá no se queme. Gracias. Ya se me quemó, ojo. Te cuento una cosa, sí. Tienes ahí un montón de sabor pegado a la sartén. Sí, sí. Eso lo vas a tener que rescatar con el vinito y si no con un poco del caldo del mondongo, raspando siempre la olla para que se incorpore. Ahora que le mete el tomate, como va a soltar el agua. Siempre que no se te queme ahora. Cuidado, mira que está tostadísimo. ¿Eh? Algo importante con el vino, Katia, no se olvide. Evaporar todo el alcohol de vino para no sentir el alcohol. Lo único que queremos es el aroma. Perfecto. Lo veo bien. Dale. Buena suerte. Gracias. Obvio, pues, Nelly. No queremos que la gente pruebe y salga media zampada para su casa. El alcohol se tiene que evaporar. Aparte, el vino blanco se evapora así, al toque. Como yo me he evaporado toda la botella también, al toque. ¿Cómo vas? Bueno, ají amarillo, ají panca, salsa de tomate, una zanahoria y después se pongo con la cebolla. Veo los vegetales marchando, el mondongo marchando. ¿Y el arroz? El arroz está ahí. Ya me queda un poco y no sé por qué. ¿Después? Sí. Poco. Tengo que hacerlo otra vez, sí. Creo que debes hacerlo otra vez y ya, porque hay poco tiempo para marchar esto. Ya. ¿Este ají que tienes acá en la mesa está separado o es basura? No, no, está separado. Ah, pues Laura. ¿Qué cosa? Un poquito de orden. Pues ay, mira cómo está tu mesa, toda cochina. Tú cocinas bien, pero da el paso extra. Es que al final, en el desorden hay orden. Recuerda, tú tranquilo, tranquilo y confía en el proceso. Participantes, quedan 15 minutos. 15 minutos. Vamos, vamos acelerando el paso, señores. ¡Qué asco mi libro! Miren, qué asco, qué asco, qué asco, qué asco. Les voy a mostrar la porquería de mi recetario. Como ustedes verán, lleno de aceite, de pasta de ají panca, ají amarillo, entre letras y recetas, es una porquería. Por favor, ¿me lo pueden poner abierto para que se ventile? A ver. Ay, ay, ay. Casi, casi este rostro se ve perjudicado por el vapor. Eso va a quedar horrible. Ni hablar, me voy a quedar con ese mondongo, así que lo voy a hacer de nuevo. Felizmente que dejé un pedazo de mondongo para volver a hacerlo. Voy a hervir el otro mondongo, a ver. Chiclecito a la italiana. El mondongo está como chicloso. ¿Será así? Cuando yo echo papitas amarillas, uno primero le tiene que dar un suá-suá de hervir para luego freírla. Cálmate, cálmate, cálmate. Ay, está un poco moribundo esto, está como... Ni siquiera se puede cortar en pedazos, o sea... Si me han pedido mondonguito a la italiana, yo no puedo presentar baba a la italiana. Me da vergüenza y por eso me molesto. ¡Nadie me hable! ¿Tú el mondongo lo has vuelto a hacer tú también? ¿Qué? ¿Lo has vuelto a hacer? Sí, ¿tú también? ¿Dónde salió así? ¿Dónde? Mira. No, así una... Claro. Katia, hermana, ¿qué pasa? Por favor, no me envíen la mala vibra. Esta que reniega, reniega, reniega. Parece yo todos los episodios anteriores. Participantes, quedan 5 minutos. ¿Pero qué ha pasado? Mis papas se han convertido en puré. ¿Esto tendrá salvación? Yo creo que no. Todo mal. Bueno, voy a tratar de resolver esto. Bueno, soy la única que está logrando hacer este plato, no lo puedo creer porque en verdad pensé que ni lo iba a lograr. Voy a tener que hacerlo con este mondongo que parece chicle. O sea, yo honestamente no creo que vaya a salir nada positivo de aquí y sobre todo porque tampoco tengo papas. La verdad que no sé qué hacer.
Le he echado la pasta de tomate, el ají panque, el ají amarillo, pero pica como los mil demonios. Participantes, quedan 3 minutos, solamente 3 minutos, 180 segundos. ¡Vamos! Yo creo que acá podemos salvar como unas 4 papas. A la miércoles, esta cosa se quema, se quema, se quema. Participantes, queda 1 minuto, un único minuto, 60 segundos, ¡vamos! No. Participantes, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡manos atrás! Muy bien, tremendo trabajo, señores. Tremendo trabajo el que acaban de hacer con esos mondonguitos a la italiana. Muy bien, momento de ir al comedor, así que agarren uno de sus platos, acérquense y atraviesen la maravillosa puerta de nuestro comedor. ¡Que se abra el comedor! Se abre. Todo maravilloso. ¿Qué ha pasado, Katia? Mira, el mondongo yo creo que a muchas personas no les gusta. A mí sí me gusta el mondongo. ¿De verdad me gusta? No te creo. La gente prefiere o el caucao o eso de pollo, pero el mondongo me parece riquísimo. Y al ver ese problema con el mondongo, tuve que volverlo a hacer. Sí, tú has salido de la ceniza. Diablos, esto no pinta bien, ¿eh? Ya. Las papas están con cáscara. El sabor no es el correcto. Al arroz le faltó un punto de agua, el mondongo está bien de textura, pero el sabor tampoco es el de un mondonguito al italiano. ¡Qué pes! ¡Qué pesado que eres, Javier! ¡Qué cosa te va a gustar! ¡Caramba! Está rico. ¿Qué tal, mondonguera? Bien, mondonguera. Qué raro suena eso. Mondonguera. Bueno, pero mondongo, mondonguemos. Siento que me estoy mordiendo un poco de espalda. A mondonguemos. Pero creo que tiene buen sabor. Uy, están los cortes muy grandes. Se sobrecoció un poquito el mondongo. No me molesta la cáscara de las papas si es que la presentación fuera un poco distinta, si estuvieran separadas, no mezcladas, una presentación un poco más gourmet. Ya está un poquito picante. No se integraron bien los sabores. El arroz que nunca me sale, gracias a Giacomo. Hoy día te ha salido. Oye, estoy impresionada. No está delicioso, pero sí encuentro un mondonguito de italiana a su estilo. Peter, ¿qué crees que va a decir el jurado ahora que está en tu estación probando tu mondongo? ¿Qué va a decir? Que está bueno, que está picoso, pero está bueno. Está ligeramente picantito, lo cual no me molesta, pero lo que me hubiera gustado ver es un poquito más de color. El mondonguito yo lo veo a la italiana, lo veo ligeramente un poquito más rojo. Pero no tiene mal sabor. Le falta un poco más de aderezo. Sí. Parece un salpicón de mondongo más que un mondonguito a la italiana. Le falta aderezo, le falta potencia de sabor. Solamente se siente el picante, pero no la dulzura de la cebolla, el ajito, el sabor del ajo, el tomate, los ajíes en total. Eso no lo percibo muy bien. Giacomo, ¿por qué te has vuelto tan cruel conmigo? ¿Cómo que salpicón de mondongo? Ya, pues Giacomo. Le eché todo. Es más, yo creo que lo que le ha bajado es la papa, el mondongo y las verduras, porque me salió bastante picante. El aderezo está bastante picante. En verdad, el arroz es el menor de los problemas. El mondongo está bien, sorprendentemente. La zanahoria está correcta, la alverjita está correcta, pero cada uno se ha ido para su lado. Este es un plato en el que nada está dialogando con nada. ¿Qué
¿Qué tal está eso, Laura Espolla? No, he tenido muchos contratiempos el día de hoy. Muchos contratiempos. Sí, me bloqueé porque... Pero tenías una olla arrocera. No, el arroz está buenazo. Lo pero único dicen. Lo que ha sucedido acá, yo te voy a decir. Yo muy rara vez me friqueo cuando pasan cosas malas porque yo resuelvo. Tú sabes que yo soy resolutiva. Claro. Pero al ver mi mondongo como prácticamente moco, así saliendo de esa olla, yo me friqueo. Fue traumático. Porque esto no sirve para nada. Claro. Pucha, que el mondongo está deshecho. Esperaba las papas fritas. El mondongo está totalmente sobrecocido. El aderezo está sabroso. Podría haber funcionado si el mondongo estuviera bien y hubieran papas fritas en el plato. Podría haber funcionado. Se me quemó la papa en esos 5 minutos, se me murieron las papas. Entonces, por eso solo hay este pedazo de papa en mi plato. ¡Ay, Dios! Es una de las pocas veces que no es un buen día para Laura. No, bueno. A ver. Está bueno. Ah, bueno, claro de sabor sí. Al menos está bueno. Un poco picante. Sí. Está picante. Esto no tiene papa. Esto no tiene papa. Esto no tiene papa. Tengo hambre. No tiene papa. Chicos, se acabaron las papas. Leí alberjitas. Lo único que me gusta es el arroz, sinceramente. Claro, porque no había posibilidad que me salga mal el arroz. Estuvo hecho en olla arrocera. Hubiera sido el colmo. Participante Esteves. Mi lindo Peláezito. ¿Cómo estamos? Feliz. Feliz. No, qué bueno, no sé qué si bueno que estés feliz, la verdad. Insisto, ¿se acuerdan la Belén Esteves del primer episodio? Ella sí no viene nunca. Es que no sé cómo hacer las cosas. Me frustra porque no sé cómo hacerla. No me salió rica. Parecía una milanesa, pero faltó no era. Sal, ¿no? Y acá bueno, estoy. Aquí estás. 201 programas ahí está. Después. Y 5 participantes eliminados después. Vamos a probar el arroz. Faltó un poquito, como para mi gusto, faltó un poquito. Potente el punto de ajo. Es un típico arroz de casa peruano. Yo arranqué con el arroz quemándose. O sea, claro. Empecé, lo primero que hice fue el arroz, o lo segundo, y se me quemó el arroz. El segundo arroz se me quemó. No te creo. Y el tercero creo que es este y me quedó claro. Crudo. La textura del mondongo se le ha pasado, como a varios de aquí, la cocción, perdón. Pero es en el que más encontré el sabor a mondonguito es la italiana. Sorprendentemente, siendo Belén de Argentina. Todo está perfectamente cocido, el mondongo definitivamente, claro, como ellas dicen, está así. Traté de ponerle el mejor mondongo. Eso es oro a comparación del mío. Bueno, y eso es un sabor bien peruano, además. Para ¿no? mí está buenazo y el quiero mondonguito probar. A la italiana. No está tan bien. No me gusta que haya mojado las papas que no estaban tan fritas porque ya están totalmente suaves. Hubiera sido chévere tener algunas papas fritas crocantes encima. Eso hubiera sido un super plus. Al arroz le ha faltado un poquito de cocción. Un poquito de cocción, pero creo que es uno de sus mejores intentos desde que ha empezado la competencia. Veo progreso en ella, por más que no está del todo bien. Hay dos que están buenos, hay que escoger a dos. Al sí, final hay que día, escoger a dos. Y para mí está fácil, hay dos que sí me han gustado y dos que no me han gustado. Para mí también, dos resaltan y creo que dos se acercan más al sabor del mondonguito al italiano. Los otros dos no llegaron, uno definitivamente no llegó, pese a que la textura de su mondongo estaba más correcta o sí, más cercana correcta. A lo correcto, pero no tenía el sabor del mondonguito al italiano. No, no tenía el sabor. Y el otro participante... Simplemente su guiso estaba deshecho. No aprovechó ni el líquido de cocción del mondongo, ¿no? Donde había tanto umami. Tanto no aprovechó aprovechado. Nada. Bueno, entonces estamos de acuerdo en que hay dos mejores y sabemos cuáles son. Sí, está claro. Vamos. Les cuento que nuestro jurado ya ha tomado una decisión y ya conocemos el nombre de las dos personas que serán salvadas y avanzarán directamente a la etapa final de esta competencia. Bueno, vamos. Buena suerte. Queridos participantes,
Nuestro jurado ha tomado una decisión y conocemos el nombre de las dos personas que se salvarán y avanzarán directamente a la etapa final de esta competencia. Antes de conocer el nombre de estas dos personas, nuestro jurado nos dará una devolución sobre su trabajo. Querido jurado, por favor, adelante. Katia, el arroz estaba muy bien. Gracias. Pero todavía puedes mejorar en ese guiso, ¿eh? Realmente hiciste bien con cocinar otra vez otro poco de mondongo. Te salió bien la jugada, pero sí te tengo que decir que te tienes que controlar. Te estresas demasiado y cuando te estresas así no tomas buenas decisiones. En la calma hay claridad. Mr. Pitt, tú tenías la mejor cocción del mondongo de todos, pero no encontramos el sabor a mondonguito a la italiana. ¿Dónde estaban los aderezos? Laura, tu plato estaba notoriamente imperfecto, por decir algo. Realmente esperamos más de ti en esta competencia. No sabía mal, pero tampoco estaba bien. Belén, el mondonguito a la italiana se acercaba bastante al sabor que esperábamos, pero tu arroz estaba crudo todavía. Ok. Ten cuidado con eso. Ya. Bien, después de las gentiles palabras de nuestro jurado, es momento de conocer el nombre de la primera persona salvada de esta noche. Jurado Bocchio, por favor, adelante. La primera persona salvada esta noche es... La primera persona salvada esta noche es... Belén. Participante Esteves. Felicitaciones. Usted, junto con la participante Fuller, están en la etapa final de esta competencia. A pocas semanas de la gran final. ¡Me salvaron! ¿Usted lo puede creer? ¡Nadie lo puede creer! Yo menos, pero estoy salvada. Ha llegado la hora de conocer el nombre de la primera persona sentenciada de esta noche. Jurado Rosinet. La primera participante o primer participante sentenciada esta noche es... Mr. Pitt. Participante Arévalo. Bracito derecho. Usted ha sido sentenciado. El aderezo, Mr. Pitt. Y seguirá acumulando horas en esta cocina. Me queda tan bien la banda, ya me acostumbré a la banda. Yo creo que esa banda no es de sentenciado. En mi caso, es la banda de capitán de la segunda temporada de Grand Chef. Participante Palma y participante Espolla, por favor, un paso adelante. Jurado Macías, díganos el nombre de la participante que será salvada y acompañará a la participante Esteves a la etapa final de esta competencia. El nombre que el jurado Macías no mencione acompañará al participante Arévalo. La persona que se salvará esta noche de ir a noche de sentencia es... Katia Palma. Participante Palma, felicitaciones. Usted ha sido salvada y acompañará a la participante Esteves. Ahora que he llegado a la etapa final, por si acaso me van a llamar finalista. ¡Finalista!
voy a poner todo de mi parte para ganar ese concurso. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias a todos, queridos participantes. Y muchísimas gracias a ustedes por llegar hasta aquí. Tremenda nochecita la que acabamos de vivir. Katia Palma y Belén Esteves avanzan directamente a la etapa final de esta competencia. Mañana, noche de sentencia, y conoceremos a la última persona que se salvará y no tendrá que ir al repechaje. ¿Quién será? Lo descubriremos en el episodio de mañana. Esto es El Gran Chef. ¡Chao! Solamente uno de ustedes se va a salvar esta noche. Mañana a las 8 de la noche, a pesar de sus esfuerzos. Muy rico. Es el mejor que he probado. Esto está bastante bien. Las